Gracias, aquí estamos en el Liceo UNESCO con don Walter Quesada, director de esta institución educativa, una de las más importantes y una de las de mayor cantidad de estudiantes aquí en el cantón. Don Walter, en términos generales, ¿qué porcentaje de gente, qué porcentaje de profesores trabajó este lunes de huelga? Bueno, en lo que corresponde al porcentaje más o menos entre docentes y administrativos, los que trabajaron fueron un 25% más o menos, un 75% si estuvieron en huelga. Estamos hablando de que es un porcentaje en comparación a la cantidad de gente que estudia acá, ¿verdad? Es bastante bajo. Sí, es muy bajo, la verdad. La verdad es muy bajo. En realidad, puedo considerar que sí, realmente una gran mayoría de docentes y personal administrativo se incorporó a la huelga el día de hoy. Don Walter, me contaba usted que algunas pruebas también se aplicaron, ¿verdad? Sí, en el caso de nosotros teníamos dos pruebitas pendientes del primer periodo de un décimo año. Esas sí, esas pruebas sí las aplicamos a los estudiantes de un décimo en la mañana para cumplir con esa etapa. En esto lo que hicimos fue utilizar a los poquitos profesores que teníamos acá, que no se unieron a la huelga, para cuidar esas pruebas y poder salir de esa etapa, porque para nosotros es fundamental, si esto se extiende, por lo menos tener cumplido ese periodo, para los estudiantes de décimo también, ¿verdad? Don Walter, en general pareciera que es un alto porcentaje, ¿verdad?, del apoyo a la huelga. En realidad así lo veo, así lo veo. Yo tanto en todos los sectores, no solamente el educativo, de acuerdo a lo que he observado acá a nivel regional y también a nivel nacional, creo que el apoyo es bastante significativo en lo que corresponde al apoyo que están dando educadores y otros funcionarios de otras entidades sobre lo que es su oposición a lo que es el plan fiscal. Creo que sí es una huelga con bastante fuerza. ¿Qué podemos esperar para mañana? Porque siempre se imagina uno que puede ir en aumento, ¿no? Sí, correcto. Yo pienso que me parece que la huelga va a continuar y creo que con la misma fuerza. De acuerdo a lo que yo veo, no hay indicios todavía de que haya un arreglo inmediato de parte del gobierno con los sindicatos. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la huelga va a continuar y pienso que aquí en el sector educativo va a ser lo mismo. Ojalá que más bien esto se resuelva lo más pronto posible, que haya un acuerdo entre las dos partes para solucionar el problema de lo que es el malestar que existe, ¿verdad?, con respecto a lo que es el plan fiscal y la posición del gobierno, para bien de todos. O sea, en realidad nosotros estamos abocados a tratar de buscar una solución al problema, pero sí se necesita disposición, ¿verdad?, para que eso suceda. Ojalá que haya entendimiento de las personas que tienen que ver con esta situación, tanto del gobierno, ¿verdad?, y de los sindicatos, para poder llegar a una solución pronta. Walter, usted es parte también de toda la organización de las actividades patrias, ¿verdad? Esa es la gran pregunta que mucha gente se hace. Hoy comienzan, ¿verdad?, en horas de la noche, pero está 14 y 15 también. Ajá. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué puede esperar la gente? Vea, nosotros somos educadores en principio. O sea, somos administradores de centros educativos y muchos que forman parte de la Comisión Cívica Cantonal, coordinada en este caso por doña Gerardina y la compañera Rebeca, pues han organizado y han planificado todo lo que es la Semana Cívica. Y como le digo, nosotros somos educadores en primera instancia. Y esto de las actividades y las fiestas patrias es algo que nosotros normalmente lo llevamos por amor. En ese sentido, aun cuando tenemos este llamado de huelga y por el cual mucha gente cree en este movimiento, tenemos en realidad una casi que una obligación de llevar a cabo estas actividades. Entonces, la idea de parte de la Comisión Cívica es seguir adelante con las actividades del 14 y el 15 de septiembre. Se ha hecho un llamado a los directores y al personal administrativo que ha colaborado durante estos días atrás en la organización de estas actividades, de que nos ayuden en el caso de lo que son las actividades de lo que es el recorrido de la antorcha, el desfile, para que este se lleve a cabo. O sea, es un asunto de más que todo de colaboración. Se pueden llevar esas actividades,
sin tampoco afectar lo que es el pensamiento y la lucha que se está dando a nivel sindical. Muy bien, gracias don Walter. Walter Quesada, director del Liceo UNESCO, haciendo referencia al ausentismo que se produjo en esta institución y en buena parte de las instituciones de nuestro cantón, de la regional del MEP de Pérez Celedón, durante este primer día de huelga, lunes 10 de septiembre. Yo vuelvo al estudio central con más detalles en SN Sur Noticias.